Bueno, es justo decir que Ryan Cooper ha tenido un par de actuaciones un tanto vacilantes en las pruebas. También veo a Takeshi Sato del equipo Apex Klein. Oye, Tak, no seas muy duro con los demás, ¿vale? Tak se pone muy agresivo cuando va al volante de SS15, así que siempre es entretenido verle, aunque no es tan entretenido correr contra él, está claro. Vigiladle de cerca. Colega, de ninguna manera. De ningún modo.
¿Qué os parece eso, tíos? ¿Los he elegido o qué? Ryan Cooper se va a enfrentar a la hora de la verdad. Al tío solo le queda una carrera y... Vale, creo que todos estos pilotos tienen que estar contentos porque esto no fuera una carrera por el coche, porque de ser así, todos lo habrían perdido ante Ryan Cooper. El tío ha sido el amo total del Super Promotion. Todos los demás se han quedado a rebufo. A ver, ¿qué más tenemos hoy?